Hola, Cristina. ¿Qué? Ay, Cristina, ¿pensás venir para acá? ¿Está bien? Bueno, dale, arma tus valijas y lárgate. Te espero. Mira, Mauricio, te llamé para que sepas que me voy a tomar unas vacaciones a Ciudad Bella. Así que decirles a la cuadrada y a la que anda sobre rueditas que no se gasten en investigarme. Pero Cris, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué van a decir los senadores, la prensa y el pueblo? ¿Que no te gusta laburar? ¿Vos sos, te haces o pensás que soy estúpida? ¿Por qué tanta violencia en tus palabras, Cristina? Porque todos ustedes me espían, se meten permanentemente en mis charlas con Barrilli, me hostigan todo el día. Y no digas que no es cierto. Eso no es así. Esas son cosas de la justicia. Nosotros nos encargamos de... ¿Qué? Nosotros nos encargamos de trabajar todo el tiempo, Cristina. Mira, querido, el mejor antídoto ante este tipo de engaño es que vos te sinceres, porque sos vos, el que me manda a investigar. ¿Y dónde vas a hospedarte en Ciudad Bella? En lo de Lorenza Los Picos Pardos. Vos la conocés y yo también. ¿Tiene una fama de chorra y de asesina esa Lorenza? Hago oídos sordos a tus palabras. Pienso en Francisco y recuerdo algo. No dar pelota a las calumnias. En este país, los dueños de la calumnia son ustedes. Y lo sabés muy bien, Cristina. No te olvides que nosotros pedimos en el Congreso una comisión revisora de toda la obra pública y el oficialismo, es decir, vos, se negó rotundamente. ¿Por qué será que no nos la dieron, Mauricio? No es mi costumbre, Cris. Yo jamás haría algo así. No es mi costumbre poner palos en las ruedas al que piensa diferente. No seas falso, Mauricio. Tu gobierno beneficia a los ricos. Fíjate si no lo que les haces a los jóvenes del conurbano. Los mandás a detener, hagan lo que hagan. Los paran en la calle para pedirle documento o porque tienen cara de gronchos. Sos la dictadura, Mauricio. Sos la dictadura. La dictadura se llama Chávez, Maduro, Fidel Castro, Moyano, todo aquel que va en contra de la democracia. ¿Qué? Todo aquel que va en contra de la democracia. Yo no puedo creer tu caradurismo. Encima, con esa ministra que pusiste, que comparó a los mapuches con la guerrilla kurda. ¡Kurda será ella! Tu gobierno, Mauricio, es pésimo. Y tus políticas económicas un vómito. Debería darte vergüenza la manera en la que dejaste el país. ¿La qué? La manera en la que dejaste el país. Quiero verte cara a cara en 2019 en las urnas y demostrarte que yo soy el elegido de la gente. A mí me espera otro periodo presidencial. En cambio a vos, me parece que la cárcel. Si estuviera presa bajo un régimen macrista, sería plenamente feliz. Pero no seré yo el que te mete en cana, sino la justicia. ¡Gorila! ¡Gorila! El que no piensa como yo es un gorila. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué pasa, Andrea? ¡Ya llegó el taxi! ¿Preparaste bien mis valijas, Andrea? ¿No habrás estado abriendo la boca y se te olvidó algo? ¡Para nada, señora! Todo puse. Pesos, dólares, euros, libras esterlinas, joyas y la foto de Maduro en Zunga. ¡Ay! Nico, cómo lo extraño. Pero bueno, vamos, Andrea, vamos.
porque estar acá, en esta oficina de la Casa de Gobierno, sin mandar, me asfixia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señora! Lorenza, son las 6 de la mañana. Todos duermen como marmotas. Solo yo, tu hermana es leal, gemela, te esperé despierta y despabilada. Lamento contradecir sus palabras, señora Rebeca, pero yo también estuve muy atenta a la llegada de la señora Lorenza. Maggie, querida. Señora Lorenza, qué alegría verla nuevamente, radiante como un sol. Mi fiel Maggie, la hija que no parí, pero que la vida me regaló. Eso jamás cambiará, lo sabe. Le tengo preparada una sorpresa, señora Lorenza. Explícame cómo es eso. Robótica, ven acá. Acá, Robótica. Y según Rebeca, la otra cayó como bolsa de ñoqui sobre la mesa y ahora está descansando en su habitación. También con ese invento que parece un zombi con cara de vidrio, da la sensación de que por la casa estaría paseando la momia de Tutankamón. Imagínate, ¿quién no se va a caer de c*** viendo semejante cosa? Solo a Maggie se le puede haber ocurrido comprar semejante asquerosidad. ¡Ay, che! No seas tan jurásica. ¡Adáptate a la tecnología, María Sara! Pero mira quién habla. El zombi se espanta del resucitado. Y vos, cuando te pones en pedo y seguís dándole al trago del pico, ¿qué? Te pones en pedo como una tabernera del siglo XVIII. Y vos te seguís tiñendo el pelo con sangre vacuna, que te vas a chorear al matadero. ¡Cállate, calavera forrada, cartón y matambre! ¡Deja de joder con tus 103 años de porquería! ¡Seguís rompiendo los ovalados! En este mundo hay que seguirte aguantando, por favor, ¡qué tortura! Mira, no me hagas calentar, o te parto esa cabeza de loro barranquero con mi botella de tía María, ¿eh? Señoras, por favor, ¿cómo se ponen a gritar así? ¿Que no respetan a la señora Lorenza que está descansando? ¡Luego del susto que se pegó después de ver a Robótica! Nosotras somos las viejas de la casa y hablamos en el tono que se nos canta la de la planta baja. Sara tiene razón. Volvé a tus quehaceres de sirvienta y déjate de joder. Yo soy empleada y a mucha honra. Por eso cuido a mi verdadera patrona y no al decorado. ¿Qué? Decorado te va a quedar el cachete cuando te quede mi mano marcada, chirusa. Cristina, pensé que era una broma de mi sobrina, pero estás acá. Tal cual. ¿Usted cuál de las tías de Lorenza es? ¿La borracha? ¿La criminal? ¿Cuál? Yo tomo apenas un traguito cada media hora. Soy la borracha. Listo. Usted es la que se empeda cada rato. Ya tengo la respuesta. Mira, reina del chori. A mí respétame, turra garrapata. ¿A qué se debe tanta bronca contra mi investidura? ¿Es usted gorila, señora? Señora Chiriquio Salchila, ¿qué está echando usted por la casa de la señora Lorenza? No te entiendo mucho lo que hablas, pero ella me mandó llamar. ¿Ella le mandó llamar? No repreguntes, dile que vino la religiosa Alcira. ¡Pecadora! ¡Yo no peco! ¡Lesbiana! ¡Soy lesbiana, no es pecar! ¡Pecadora sucia! ¡Llámala de una buena vez! ¡Ay! ¡No me digas eso nunca más! ¡No vuelvo a su templo! ¡Si nunca fuiste pecadora! ¡Mire! ¡No me importa! ¡No quiero! ¡Candomberas como tú que no tienen un solo peso para aportar a mi templo! ¡Pecadora! Yo no soy gorila. Yo soy como Mauricio. Rica, pero trabajadora. Usted quizás sí, señora, pero Mauricio es la vagancia en cuerpo.
cuerpo y alma. Con lo rico que es Macri, podría estar de vacaciones en las Bahamas. Pero no, está trabajando, haciendo un buen pan con la harina de mierda que vos dejaste. Vos y toda tu banda de delincuentes. ¡Chorra! ¡Me voy de acá! Vieja pelotuda, ojalá te mueras de un estornudo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero tomar un tecito! ¡Un tecito, por favor! ¡Un tecito para mí! ¡Ay! ¿Qué pasa, cucaracha? Señora, es que ha venido la ha venido la religiosa Alcila. Ha escuchado su llamado. ¡Ah! ¡Religiosa! Decile que pase. ¡Urgente! Sí, señora. Escúchame. ¿Qué pacha? No quiero que uses mucho ese color rosado. ¿Pero por qué? La Marichita me dijo que me queda lindo. ¿Qué me importa, la Marichita? Estás haciendo juegos con mis muebles. Mira allá atrás. Pero nada. La última vez que te lo pones, ¿entendés? Porque si no, te quemo la cabeza. ¡Ay, no, no! ¡Religiosa Alcira! ¿Pero cómo le va? ¡Bienvenida! ¿Cómo le va, señora Lorenza? Veo que ya le hicieron la hermosa cirugía, ¿verdad? ¿No habrá estado Satanás detrás de todo eso? No comience, religiosa. Dígame, ¿para qué me mandó llamar? Ay, religiosa, me estaba acordando cuando usted me fue a visitar a la clínica. ¡La maldije! Sí, pero para que vea que yo tengo un buen corazón. Perdón, señora Lorenza. ¿Por qué está ostentando tanto con esos rubíes? Bueno, porque yo tengo plata. Tengo tanta que mire para allá. ¡Oh! ¿Esas monedas son de oro? Ay, son unas monedas que junté para usted en concepto de fondos para su templo. ¡Oh! ¿Pero cuánto dinero es este? Hay 95 pesos. ¿Qué? ¡Solo 95 pesos! ¿Pero qué es todo esto? Ahí debería haber muchísimo más dinero para mi templo de la espiritualidad. No se altere y llévese aunque sea ese dinero. Le va a alcanzar para comprar unos bizcochos. Ahora una pregunta. ¿Usted es de material o se anda drogando? Porque veo en su nariz una mancha blanca. ¿Cómo se atreve, pecadora? Esta mancha es porque se me ha... me pica la nariz, se me irritó y me puse talco. Entonces, si le pica la nariz, religiosa, se va a ganar un resfriado, porque dicen que cuando nos pica la mano, vamos a ganar plata, y si le pica la nariz, se está por resfriar. Bueno, agarre esas monedas y lléveselas, o si no, las tiro por ahí. Ahora verá para qué me hacen falta estas monedas, señora Lorenza, pecadora de porquería. ¡Metas esto por donde más le quepa! ¡No quiero sus porquerías! Sí, sí, la hija de perra religiosa. ¿Por qué no se va a la Yo me iré a la pero sin antes hacer esto jamás, pecadora. ¿Cómo se atreve a hacerme esto? Métete esas monedas por donde más te cante, estúpida. Me voy de acá. Esto no se va a quedar así. Religiosa. ¡No se grita! ¡Ya te dije adiós, asquerosa! ¡Uno! ¡Ahora para arriba! ¡Ah! ¡Qué hermosura! ¡Ah! ¡Ay, qué bien! Si sigo así, puedo ir a parar al bailando. Con 40 y pico de años, nadie puede hacer esto como yo a la perfección. ¿Cuántas de mi edad y cuántas veinteañeras me deben envidiar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta! ¿Este para las espinales? Vamos, vamos, Teresa, tú puedes, tú puedes. Ahí quedó mejor, con el empeine bien hacia arriba. ¡Ah! ¡Ah!
Enderezate, enderezate. Oh, sí que me mantengo joven. ¿Y señora Rebeca? ¿Está funcionando o no el veneno que preparé para Soraya? La verdad es que hace como un tiempito se lo estoy dando. Dijiste que iba a surgir efecto en 6 meses. Así es, señora Lorenza. La mujerzuela estará arruinada dentro de 6 meses, es decir, si ya lleva 2. Dentro de 4 la tendremos en el cementerio. Enterrada, supongo. Entonces, usted sigue oponiéndose a que ella siga con su hijo, por supuesto. Nunca voy a soportar a Soraya Monté. ¿Monté qué es esta? ¿Monte Blanco, señora? Pensé que era Montenegro, como la de la novela. Señora Rebeca, los $30,000 que me dio me vinieron muy bien. Aunque... ¡Ah! ¡Ay, esa tormenta que se viene! ¿Qué ibas a decirme del dinero? Aunque estaría bueno que me regales 5,000 más para que mi boca siempre se mantenga cerrada. Mira, Maggie, yo te pagué lo que me dijiste. No trates de amenazarme, porque si no, la que va a ir al cementerio también vas a ser vos. Mire, señora, no le voy a soportar que nada. ¡Cállate! No te olvides que soy hermana de Lorenza. Yo te di los $30,000. Cumplí con tu parte, querida. ¡Asquerosa! Mejor me cuido de esta. Ay, debo mantener mi palabra. ¿Se puede saber qué estabas haciendo, Teresa, querida? ¡Lorenza! Sabes perfectamente que me encanta hacer elongaciones. Y ahora querés reparar a la finadita, María. No hables así, Lorenza. Dios la tenga en su gloria. Lo que faltaba. Que te tires también el... ¡Lorenza, por favor! No tienes límites. Claro que no tengo límites. Si tendría límites, ya hace rato no habría soportado a tantas viejas tías en esta casa. Una borracha, la otra asesina. Vamos, bien que te gusta que sean asesinas. ¿Puedes acomodarte el collar? Y vos también, Lorenza. Tengo que comentarte que estoy algo preocupada, Teresa. ¿Preocupada tú? ¿Y por qué, Lorenza? ¿Qué sucedió? Resulta ser que me comentó Lucía que anoche estuvo por esta casa una chica buscando trabajo. ¿Y qué hay con eso? Según Lucía, se parecía mucho a mí. Me aseguró, me juró por todos los santos que a ella nunca reza, que parecía ser mi hija, que era un calco mío y un calco de Lorenita. ¡Oh! Debe haber sido impresión de ella nomás. Tú sabes que es medio loca y la cara la ayuda. Ay, Teresa, la que nunca se burla de la gente, ¿verdad? Sinceramente la vi preocupada. Y si es cierto, si es alguna hija mía. ¿Y tendría que serlo, Lorenza? ¿Qué fue eso? Los negros. Ay, ese fútbol me tiene harta. ¿No era que ya la gente no miraba fútbol? Lorenza, la gente sí mira, pero ya no hay fútbol para todos. Por suerte, la inmunda de Cristina se fue y la negra tiene acceso. ¿Puedes creer? Con el sueldo de todo el mundo, la negra miraba fútbol como si nada y nosotros le pagábamos, querida. Tú nunca, Lorenza. Bueno, ya basta. Ay, me quedé preocupada. ¿Será cierto? ¿Será que hay una tan parecida a mí, Teresa? No. Que no sea una hija mía. ¿Y si lo es? ¿Y si lo es, Lorenza, qué? ¡No! ¡No! ¿Qué me asusta? Yo me llamo Victoria. Mira, Victoria, sinceramente, usted es igual a la señora Lorenza. ¿Y qué más le digo? Igualita a la clon que ella tiene, porque ella allí tiene un clon. ¿Y usted por qué ha ido a buscar trabajo ahí? ¿Quién a usted le ha recomendado que vaya a la casa de la señora Lorenza? ¿Acaso ha sido esa monja que anda en el pueblo? Sí, fue ella. ¡Ay, señorita! Pero es que usted es igual que la señora Lorenza. ¿No será hija de ella? Pues no sé.
Hace muchos, muchos años, yo me acuerdo, la señora Lorenza contó que se había hecho un tucumán como tucumano rubio. ¡Ay, Dios mío! Pero no vaya a ser que usted sea fruto de ese Para mí que es usted hija de ella, es igualita. Bueno, mire, yo le comento que la señora Lorenza, yo la escuchaba hablando, que ya está preocupada porque ya sabe de la existencia de usted. Así que mañana vaya a la casa. Le digo que si quiere trabajar ahí, hable un poco más alto, que no se la entiende bien, encima que viene de Tucumán y no ¿Qué pasa con mi provincia? ¿De qué lugar? ¿Y usted de dónde viene? ¿Y de qué lugar de Tucumán viene usted? De una ciudad que se llama Concepción. Sí, no sabré las historias yo de ahí. Conozco cada una, dicen que tienen la bomba. Pues yo no soy de esas. ¿No? No. Mejor, porque si quiere trabajar en la casa de la señora Lorenza, no tiene que ser ninguna turranta. Así que vos te llamás Robotica. ¡Ay, qué maravilloso invento! Seguramente cuando yo estaba de presidenta te trajimos. A mí me trajo la señorita Maggie. Increíble que estas cosas se estén viendo acá en Argentina mientras está gobernando Macri. Seguramente tendríamos que estar yendo para atrás. Yo no hablo de política. En la cocina ya está su té con la torta. ¿En la cocina? Yo no como en la cocina, ni tomo nada. Que me lo traigan acá, querida. No tengo la más mínima gana de ir a la cocina de esta casa. La cocina de esta casa es un lujo. Ay, a ver, permitime. Ay, me puedo ver en tu cara, me veo hermosa. Aunque, a ver, quiero probar algo. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? ¿Qué es lo que tengo que contestar? Vos tenés que decir Cristina. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más linda? ¿Quién? 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 La señora Lorenza, permiso. Ay, pero qué desastre. ¿Por qué me hacen todo esto? Este robot de porquería tiene que decir que soy yo. Es Media, espera que te vaya. Oh, por favor. Por favor, Juan, estoy horrorizada. Espero que es la que te vaya. Deja de mirarme los pechos, ¿querés? Ah, perdón. ¿Querés que le diga acaso a Ángela que me estás mirando? No, por favor, no se lo digas a mi querida novia. Novia, esa trampa. ¿Por qué estás horrorizada? A ver. Ay, por favor, ¿te das cuenta? La señora Lorenza hospedó en su casa a Cristina, a esa expresidenta corrupta. No me digas que acá está Cristina, mi ídola. ¿Pero cómo podés decir eso, semejante chorra? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que en su época me daba morbo los labios siliconados de Cristina. Pero querido, si a vos te gustan las travestis... Bueno, pero... me daba cierto morbito. Juan, ¿qué te pasa? ¿Tomaste algo hoy? No, es que la noticia de saber que está Cristina... ¡Ay, me ha excitado! ¿Estás caliente? No. Me ha excitado el corazón. Yo, en su momento, le admiraba. ¿Pero cómo que vas a admirar a esa...? Bueno, no vaya a decir que no era una buena presidenta en su momento. Ay, Juan, yo no sé, pero sí tengo que servirle un té. Me parece que le voy a poner cianuro o algo porque yo no la soporto. A esa expresidenta corrupta, amiga de todo el zurdaje. Encima vino con una empleada a la cual yo no pienso atender.